Salve María, mi nombre es Hermana María del Pilar y quería contarles la historia de ese saludo que utilizamos los heraldos del Evangelio, Salve María. Muchos tal vez ya lo conocen, otros tal vez no. Entonces, es debido a que había un santo que se llama San Bernardo y él vivió hace más o menos 1000 años y tenía muchísima devoción a Nuestra Señora. Él era muy, muy devoto de ella. Siempre le rezaba, inventó varias oraciones en honor a ella. Por ejemplo, la Salve, Dios te salve, Reina y Madre, fue San Bernardo quien la inventó. También el Acordaos, Acordaos, oh Piadosísima Virgen María, también fue San Bernardo quien la compuso. Entonces, y él, como era muy devoto de Nuestra Señora, cada vez que pasaba frente a una imagen de ella, tenía la costumbre de hacerle una reverencia y decirle, Salve María. ¿Qué significa? Yo te saludo, María. Entonces, de esa forma, él demostraba todo el amor que le tenía a Nuestra Señora con ese saludo. Y una vez pasó frente a una imagen de Nuestra Señora y se le pasó saludarla. Y en ese momento sucedió un gran milagro. Nuestra Señora, la imagen de Nuestra Señora, tomó vida y le dijo, Salve Bernardo. San Bernardo se quedó impresionado de cómo la Virgen tomaba muy en cuenta esos saludos que él le daba siempre que pasaba frente a sus imágenes. Entonces, con este hecho, nuestro fundador se quedó muy encantado. Y Dr. Plinio, el inspirador de los heraldos del Evangelio, junto con Monseñor Juan, decidieron adoptar ese saludo, Salve María, para saludarnos entre nosotros. Y también porque nosotros, por ser católicos, tenemos a nuestro Señor Jesucristo en el alma. Somos otros Cristos. Cristiano es otro Cristo. Y también, claro, donde está Cristo está María. Entonces, al saludarnos, recordamos la presencia de Dios en el otro, la presencia de Nuestra Señora. Y también por ser consagrados a Nuestra Señora, más todavía estamos muy unidos a ella. Entonces, por eso siempre nos saludamos Salve María. Cuando les digamos Salve María, ustedes ya saben que se debe responder de la misma forma, Salve María. Y también de esta forma estamos alabando a Nuestra Señora. Cualquier alabanza que se le da a ella, ella se queda muy contenta, no porque ella reciba una alabanza, sino porque ella en ese momento se lo retribuye a Dios. Ella en ese momento le da una alabanza a Dios. Por eso ella quiere que la saludemos de esa manera. Y entonces así fue como nació ese saludo. Y también quería contarles otra pequeña historia de cómo nació el Ángelus. Muchos seguramente ya conocen esa costumbre de la Iglesia Católica que a las 12 del mediodía y a las 6 de la tarde se reza el Ángelus. El ángel del Señor anunció a María y ella concibió por obra y gracia del Espíritu Santo. Sí, todas esas oraciones que se rezan a esa hora. ¿Cómo nació esa costumbre? ¿De dónde surgió? Fue porque hace muchos años, en el siglo XV, hubo un papa que se llamaba Calixto III. Y él quería ayudar a varios países de Europa contra los ataques de los musulmanes que estaban atacando, invadiendo todo. Y había un país que era Hungría, al cual nadie quería ir. Y Calixto III los convocaba para ir a la cruzada, para luchar, para defender Hungría. Y no, nadie quería ir, las personas no respondían a ese llamado. Entonces Calixto III dijo, bueno, ya que la gente no quiere ir, cada uno en su lugar donde esté va a rezar por ellos. Y mandó que en toda la cristiandad de la época, en todos los países católicos de la época, que ya eran bastantes, que en todos los países se tocaran las campanas de las parroquias a cierta hora del día, siempre a la misma hora. Y cuando tocara la campana, todos debían levantarse y rezar un Padre Nuestro y tres Aves Marías por los católicos de Hungría, para que Dios los ayudase, para que Nuestra Señora los protegiese. Entonces, en donde estuvieran, iban a ayudar. Y así fue como surgió esa costumbre de rezar el Ángelus. Y entonces al mediodía y a las 6 se reza. ¿Por qué? Porque se cree que a esa hora, no al mediodía, sino que a la medianoche, solo que a esa hora todo el mundo está durmiendo. Pero para recordar ese momento, a la medianoche fue la encarnación, fue que el ángel le anunció a la Virgen que iba a ser madre de Dios. Entonces,
Recordando ese hecho tan especial, se reza al mediodía y a las 6 el Ángelus, y junto con esa historia que les conté de Calixto III para ayudar a los de Hungría. ¿Qué enseñanza nos deja eso? Ustedes ya deben haber sacado sus enseñanzas, pero vamos a poner un poco más. Así como ahora todas las personas están en sus casas y no pueden ir a luchar por la Santa Iglesia, para defender la Iglesia de tantos ataques, para ayudarse mutuamente entre todos los católicos, cada uno desde su casa puede rezar. Esa oración tiene mucho valor, mucho efecto, y Dios lo toma muy en cuenta. Estemos donde estemos, recemos, recemos bastante, recemos con fe. Claro, al mediodía y a las 6, recordando el Ángelus, recordando cuando la Virgen se le apareció a nuestra, cuando el ángel se le apareció a Nuestra Señora y le dijo que iba a ser Madre de Dios, y también a cualquier hora del día. Nunca es demasiado para rezar. Siempre elevemos nuestra mente a Dios, porque todo lo que hagamos, si lo hacemos con la mente elevada a Dios, ya sea cocinar, lavar, limpiar, etcétera, todo lo que hagamos, si lo hacemos con la mente elevada hacia Dios, eso ya es una oración, porque rezar es elevar el alma a Dios. Entonces los invito a todos a que cojamos esa costumbre. Todo lo que hagamos, sea lo que sea, lo ofrezcamos como una oración. Dios mío, te ofrezco esta cocina, esta, no sé, voy a lavar los platos, voy a limpiar la casa, todo, te lo ofrezco, Señor, para que venga pronto el reino de María, para que este mundo cambie, para que la gente se acerque a Dios y así pueda venir Nuestra Señora a reinar aquí en la tierra. Bueno, que la Virgen nos ayude siempre. Salve María.